El Partido Popular, el PSOE y Vox han alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo Audiovisual de Andalucía. El periodista malagueño Domi del Postigo será su presidente. Estos tres partidos también han acordado renovar el Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía, la RTVA, donde Rafael Porras se mantendrá como presidente y Juan de Dios Mellado como director general. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, ha valorado este acuerdo como un avance que fortalece, dice, a las instituciones y la labor de servicio público. Estamos convencidos que con este acuerdo se fortalecen las instituciones y con este acuerdo se fortalece la labor de servicio público que prestan entes como la Radio Televisión Andaluza en pro de la profesionalidad, en pro de la independencia y en pro de un servicio a la ciudadanía informativo y de entretenimiento y por la cultura andaluza a través del ente público de la Radio Televisión Andaluza.